Bueno, hoy 2 de noviembre termina mi actividad como vocal gremial en el Consejo de Educación, porque empiezo la licencia prejubilatoria luego de 35 años de servicios en el sistema. Fue un día muy emocionante, como todos estos últimos días, en compañía de los trabajadores del Consejo, de los compañeros de ATEN, de la conducción del sindicato, y donde, bueno, hay que reconocer y agradecer a todos los que han construido este ATEN desde el año 82, hasta el aporte de cada localidad, cada compañero, cada compañera que nos ha enseñado. El debate y la discusión ha sido siempre la manera de construir política en educación. Por eso, cuando nosotros como Agrupamiento Naranja nos constituimos allá por el 2000, definimos nuestro perfil con ideas firmes, pero respetando las diferencias. Y esa ha sido la consigna de nuestro agrupamiento, que ha logrado progresivamente en distintos momentos, hoy ser parte del TEP y hacer una política de inclusión, de derechos y de defensa de la escuela pública en todos los aspectos. En esta política de defensa de la escuela pública, sobre todo el derecho al conocimiento científico de los alumnos y alumnas. Por eso hemos defendido en cada espacio que tuvimos el derecho de los alumnos y alumnas a tener educación sexual integral, respetando la ley del año 2006. Y también reivindicar que desde el año 90 en la provincia de Neuquén se hacían talleres de educación sexual, cuando todavía no existía la ley. Hoy, en un nuevo paso en estos ejercicios de derecho para los ciudadanos y ciudadanas, está que en el modelo curricular aprobado esta semana para el nivel secundario, la materia ESI es una materia permanente de primero y segundo año, además de un contenido transversal. Es necesario con claridad, con firmeza, confrontar estos sectores ultraconservadores que quieren desdibujar un contenido para bajar una cuestión que es de carácter dogmático y religioso. La escuela es científica, laica, pública y es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Y el Estado y el sindicato están comprometidos, en este caso por las normas legales, a cumplir y dar garantía de cumplimiento de estos derechos. Así que un saludo a todas las alumnas y alumnos del sistema educativo, a las compañeras y compañeros que han acompañado al TEP y a las vocalías gremiales, y desde ya seguir a disposición porque en esta nueva etapa, como candidato a secretario gremial de ATEN, vamos a seguir militando, recorriendo y defendiendo el derecho de todas y todos.